Hola, guachines, ¿cómo están? ¿Mal? Me alegro. No, mentira, los quiero un montón. Ya me cansé de hacer este saludo. Quiero inventarme un saludo nuevo, pero no se me ocurre nada. En el día de hoy van a ver de fondo un speed paint de Kitakawa Marin del anime My Darling Dress Up. No sé si... Para, la voy a buscar porque... Vi dos capítulos nomás, chicos, perdónenme. My Darling Dress... ¡Sí! Dress... Up, a ver. Ay, sí, lo dije. My dress up, darling. Lo dije al revés. Qué tremendo. Bueno. Bueno. Bueno, van a ver de fondo un speed paint de este personaje, que es la protagonista, que es la waifu de la temporada, que creo que van a sacar una segunda temporada, porque la verdad que fue bastante exitosa, fue bastante popular, digamos. Y bueno, yo ya había hecho una versión chibi de este personaje, que también la había hecho llaverito, no me quedó más. Lo mostraría en este video, pero creo que no le saqué foto ni tampoco la grabé justamente a esa. Ah, muchas gracias a todos los que vinieron a los eventos. La verdad es que estoy muy, muy feliz y muy agradecida. Prontamente voy a hacer un video mostrando los regalos porque nos regalaron un montón de cosas. Lo curioso de este dibujo que es que la empecé con un poco de bronca y dije, ay, tengo que dibujar a esta trola. Porque yo estoy a full dibujando a mis chinos gays. Entonces fue como, ay, no tengo ganas, pero tengo que hacerlo porque está de moda. Bueno. Pero al final me termina gustando mucho. Así que, no sé, comenten qué opinan, qué piensan. Subí como una especie de tistos. Ahora tengo tistos. De a poco la anciana se va modernizando, ¿vieron? Es un tistos mostrando un poco el proceso. Arre que el tistos solamente es como que mostrás el dibujito y ya está, con música de fondo. No entiendo, pero bueno, es medio vicio. Mientras vamos a leer un par de memes o comentarios cringe de otakus que le gustan las monas chinas. Yabai. Cringe. Van a ver los memes que encontré la semana pasada. Y básicamente el próximo video que haga también va a ser reaccionando a memes de otra índole. Porque, no sé, me divierte. Me divierte y yo sé que a ustedes también les divierte. A ver, vamos a empezar por el primer meme que me encontré que dije arre. Los inteligentes disfrutan la soledad. Los demás la llenan con cualquier persona. Y una foto de ahí de Vegeta, un dibujito de Vegeta. Soledad. Me encanta, me encanta, me encanta. Es como cuando querés justificar que sos un fraca, que no tenés amigos, ni novio, ni pareja, ni amor. Diciendo, ah, no, yo soy una persona que es muy selectiva y soy feliz conmigo mismo. Y mentira, no son felices consigo mismo. Le encantaría estar acompañado, porque hay una realidad, chicos. Obviamente no hay que llenar los espacios vacíos con personas, ¿no? Creo que con eso estamos todos de acuerdo. Pero ¿a quién carajo no le gusta estar acompañado y recibir amor? Y sí, hijo. El que diga que a nadie es porque eventualmente querés un poco. No hay que negarse a tener cariñito, ¿entienden? Hay mucha gente que flashea ser frío y calculador y no tener sentimientos. Y es como, sos humano, onda, o sos un extraterrestre, o tenés un trastorno mental. Pero generalmente todos nos gusta sentirnos cuidados y queridos y amados. Entonces no me creo nada cuando alguien dice, ay no, yo no quiero amigo, yo no quiero amor. No, estás en negación. Busco novio, mi mamá piensa que soy lesbiana. Alguien sabe cómo conseguir. Tremendo, tremendo. Me acuerdo que una vez mi familia pensaba que yo también era lesbiana porque tenía una amiga que era media rara. Era muy rara porque era pedo. Y sí, ya es rara. Ya es rara. Y la psicóloga le decía de que estaba todo bien mientras no vaya en cana, ¿no? Y ay, yo me juntaba mucho con esta chica. Ella era mayor, tenía 4 años más que yo. Y yo era menor. En ese entonces tenía 17 años. Y bueno, medio que mi familia no le gustaba mucho, porque nos las pasábamos hablando de temas pajeros como fanfics o roleábamos cosas ya hoy. Y nada, medio turbio, ¿no? Que una menor hable de esas chanchadas con una persona de 22 años. Nah, pero en realidad era como todo... Ustedes saben lo que es el mundo esto de los fanfics y los roles. Roles. No sé por qué cuando digo roles me imagino los roles de sushi. Ah. Yo hablaba a los gritos, hablábamos por Skype y entonces yo hablaba de estas pajereadas con mi amiga a los 5 vientos. Y en la casa se reescuchaba lo que yo hablaba. Y calculo que por eso mi familia habrá pensado que yo era lesbiana con esta amiga. Porque hablábamos de cosas pajeras, ¿no? Porque es como medio raro hablar de cosas pajeras con tus amigas. No, no es raro. Es normal. Onda, ahora me pongo a pensar. Sex and the City y todas esas series de señora y de estereotipo de minita. Es como, no está mal. O si está mal. No sé, comenten. Igual hay lugares y lugares. Yo creo que todos estamos de acuerdo que para hablar de ciertos temas hay lugares y momentos. Está mal.
pero no está tan mal. Comenten, ¿a ustedes también tuvieron que buscar novio para no hacerles creer a su familia que son lesbianas? Igual, como había dicho en uno de mis primeros videos, ¿y si soy lesbiana, qué? Está bien, soy lesbiana, me gustan las almejas, está todo bien. Acá, bueno, alguien le respondió el posteo y le puso: yo, por favor, úsame solamente una semana, quiero saber qué se siente que te abracen. Con monas chinas en tu perfil, ¿crees que alguien te abrazaría? Eso tuvo que doler. Tremendo. Bueno, yo en mi perfil tengo un dibujito mío de Ash haciéndose el facha y tengo a la familia de Inuyasha de fondo de mi fondo de portada en mi Facebook. Entonces, como no merezco que me abracen tampoco. Si tu opinión está dicha bajo una foto de perfil de anime, entonces ya tu opinión queda desvalidada. No cuenta. Si tenés foto de perfil de anime, no cuenta. Hola, qué bonita estás. Me gustás mucho. ¿Quieres ser mi flaca? Pero quiero invitarte a salir. Nomás no te vayas, ese mamá el escroto, a vestir ni maquillar como en tus fotos, porque luego se te quedan viendo y me dan celos. Ah, pero ya arrancó returbio. Sé que muchos quieren contigo, pero yo soy diferente. Quiero una oportunidad, pero me la vas a dar por feo, ¿verdad? Mal con las chicas no te debe ir, siempre te debe llevar algo, ¿no? No, nunca la pongo yo, generalmente. Ya está, muchachis, no la va a poner nunca, ya está. La soledad. Esta gente creo que es la misma que se queja que está solo, sola, sole, y nadie le da amor. Y es como, pones el culo para la patada, onda, dos dedos de frente, estás poniendo el culo para la patada. No tienen autocrítica, yo creo que hay mucha gente que no tiene autocrítica, o es muy menor y no se da cuenta, o es muy pelotuda, hay varias opciones. Lo folla y lo embaraza. Qué lindo, mi nene, jeje. No creo que hayas aprendido bien. ¿De qué te ríes? Obedece a tu alfa. Grita y lo muerde mientras lo folla. ¿Qué? ¿No te sale? ¿Cómo que no? Hola, Daddy. Le muestra su riñón. ¿Te gusta, Daddy? Gime tan fuerte que se convierte en Maluma. ¿Y si con otro pasas el rato, así está mejor? ¿Qué? Maluma, baby. No, esto ya es demasiado. ¿Qué onda con Maluma? Ah, era muy random. La soledad. Dios, no solo quitaron el escote, también los huesos de la vagina. ¿Qué? ¿Qué hueso? ¿Qué hueso de la vagina? ¿Qué hueso? Mal con las chicas no te debe ir, siempre te debe llevar algo, ¿no? No, nunca la pongo yo, generalmente. Vamos a leer anécdotas de gente yendo a la Friki Plaza, que creo que la Friki Plaza queda en México. Me pueden corregir en los comentarios. Me cuentan más o menos. Y si tienen experiencia yendo a la Friki Plaza, por favor, cuéntame con lujo y detalle, que estoy muy, muy intrigada y curiosa de saber qué cosas bizarras se han topado por esos lugares. Pero a continuación yo les voy a leer lo que encontré. Situaciones tercermundistas con otakus, anime o convenciones. Fui por una funda y un cristal y dos vatos me persiguieron diciéndome loli. Onda, eso es como la Biblia, es como el mandamiento número uno. Vas a un evento de anime y te vas a cruzar con esta clase de gente llamándote de estas formas, que es como... tus papás son primos, ¿ah? Me pasó, creo que en una Shigoku en enero, me interceptaron como 5 pibitos. Eran pibitos. Yo estaba cosplayada. Yo generalmente voy a los eventos con Sailor Focus y de repente me cruzan 5 pendejos diciéndome si hacía cosplay, si vendo fotos de cosplay, si los quería acompañar a donde estaban. Y yo no tengo por qué darles explicaciones ni contarles nada. Y lo único que se me ocurrió decirle rápido era: estoy trabajando. Ah, ¿y qué trabajas? ¿Haces tus cosplay? ¿Esto lo hiciste vos? Y me tocaba la Sailor Fuku, la parte de arriba. Y yo... ¡ay, Dios! Y yo los miraba, eran pendejitos, eran menores de edad. Nada, en un momento me cansé y le dije: no, me tengo que volver a mi stand, yo estoy allá. Y nada, me fui. Pero fue como re incómodo. Y encima en ese momento no estaba el Chucho, porque el Chucho estaba durmiendo en una hamaca paraguaya que estaba viviendo el evento. Ah, re incómodo. Entonces no me quiero imaginar la cantidad de chicas que hacen cosplay. Deben tener un armamento de anécdotas de esa índole. Tipo, ¿por qué son así? O sea, si hay chabones o minas también así de atrevidas que interceptan a las personas así por el simple hecho de que están haciendo cosplay, es como: comprate una vida. La soledad. Fui a comprar mangas a la Friki y una chica hablaba con voz chillona y con frases japonesas. Alto cringe. Ay, eso también, por Dios. Una vez a los 15 años había ido a la Bond Street, que la Bond Street sería como un lugar de freaks. La Bond Street es un lugar de reunión de raritos, de weirdos.
Y nada, yo iba mucho cuando tenía 15 años. Y recuerdo entrar a uno de los locales de anime y adentro había una chabona, pero era enorme. Cuando la escucho hablar, hablaba así como: hola, soy gigantontón y... oh, soy mamalona. Como que hablaba haciéndose la ruda, ¿no? Como que no te metas conmigo porque te la vas a ver feo, ¿no? Me meto al local y la corro a la piba. Va, no la corro, sino de que era un lugar chiquitito y estaban viendo pines. Cuestión de que yo me meto al lado y me empieza a decir: ¿a vos te gusta esto? Y creo que era algo de Kuroshitsushi, no sé qué mierda. Y yo digo: sí, me encanta Kuroshitsushi. Y ella me dice: oh, no, eso la verdad que es una cagada, vos tenés que ver. Y me acuerdo que me recomendaba Anime Yuri. Era como Strawberry Panic. Había otro que no me acuerdo cómo carajo se llamaba. Bueno, no sé, cuestión de que me empezaba a decir de que no, que vos tenés que mirar Yuri. Y así con toda esta voz. Era muy... no sé, boludo, ¿por qué tenés que fingir? Era re obvio que estaba fingiendo la voz de Gigantontón. Pero, no sé, era como incómodo. Te acabo de cruzar en un local, ¿por qué me estás diciendo? No, vos no tenés que mirar Kuroshitsushi, vos tenés que mirar Yuri, el Yuri es pasión, papá. Así como medio voz de chabón que mira fútbol a las 8 de la noche, Argentina versus Venezuela, no sé, boludo. Un güey caminaba así bien raro, tipo morrito del 2014-2012. ¿Qué significa eso? ¿Que nació en esos años? Y cuando le hablé, era de los que decía: hola, Ubu, ¿cómo estás? Se corre y se mueve en su líquido preseminal. Y yo como... un güey se me acercó y me comenzó a contar la vida de Naruto y por qué era mejor que Goku, a lo que yo como todo un caballero le dije: chinga tu madre, pinche morro castroso, por favor. Bueno. Alta violencia también, ustedes cómo responden, amigo. Con razón estamos todos resacados. Dentro de poco sacamos una metralleta y matamos a todos. ¿Por qué le responden tan agresivamente? Yo le diría, no. Sin explicaciones, no. Estaba haciendo cola para entrar y habían dos tipos enfrente de mí y sin joda se reían igual a Beavis and Butthead, pero en tez humilde. Ay, por Dios, yo me he cruzado varias personas que se ríen como Beavis and Butthead. Una vez hice cosplay de Kaneki de Tokyo Ghoul y pues es normal que te pidan fotos y esas cosas. El caso es que una de las chicas de no más de 15 años me pidieron fotos y agarraron... ¡y me agarraron la pirulina! Después solo me decían Kaneki Ken cada que me veían por los pasillos. Ay, por Dios, ¿qué les pasa? Las pibas también, o sea, ¿ustedes creen que solamente son los chaboncitos? No, las pibas también son resarpadas, tipo... Las personas en general están zarpadas. Ay, un poco de respeto al espacio personal. ¿Por qué tienen que invadir tanto? Padres, si están viendo este video, cuando manden a sus hijos a convenciones de anime y tienen 2 o 13 años, acompáñenlos, por favor. No para controlarlo, sino para que no venga ningún pajero y le haga estas cosas. Una vez fui con mi hermana y mi papá a una convención anime, nada más porque no había otra cosa que hacer. Entonces estaba la típica presentadora buenota con camisa, con busto que ponen los organizadores piteros para llamar la atención de los pajeros. Eso es verdad. El caso es que al final pusieron sus redes sociales en una pantalla y mi papá los apuntó en su teléfono de teclas porque quería contratarla para animar una fiesta de un primo. Además de que lo tomó como 20 fotos a lo largo del show. Cabe mencionar que mis papás están divorciados y el culero me debe como 3 años de pensión. Para padres así, mejor date del padre, ¿eh? Bueno, varios amigos me han comentado que sufrieron de grandes y de chicos situaciones incómodas con sus viejos, en donde están, qué sé yo, en el auto o en la calle y ven una mina y el padre les chifla o les dice piropos a las mujeres, así de la calle, así de random. Y vos como hijo te quedás, qué vergüenza, onda. Generalmente mis amigos hombres que me contaban estas experiencias se sentían muy incómodos. Nunca me crucé con un amigo que me haya dicho: ay, sí, qué gracioso, mi papá le chifló a una mina random de la calle. Generalmente se sentían mal, era incómodo y era horrible. Pero bueno, comenten si ustedes tuvieron un padre así y se cagaban de risa. Yo me preocuparía, ¿por qué te cagas de risa que tu papá sea como Randy Marsh?
No sé, como para darte un ejemplo de padre de mierda. En la fila me encontré un vato que llevaba una gran cantidad de mangas. No exagero si digo que eran como 30 libritos. Che, re bien, yo también quiero. Llegó a la caja y había un mundo de gente. Pasaron por el escáner todos y solamente le ajustó para comprar 10. No, qué bajón, pero che, cuando vos agarras un manga ya sabes más o menos cuánto estás gastando. De 30 a 10 hay una diferencia. El caso es que llevaba una capa de Shingeki no Kyojin y tenía toda la pinta de otaku. Él era el estereotipo perfecto de otaku. Él creó el concepto de otaku y todos le copiaron. Me metí a jugar King of Fighters porque era el único lugar donde aún había maquinitas y unos vatos que les gané 2 veces. Yo no soy mamón, ni me burlo si gano o me ganan. Se emputaron y me dijeron cosas en japonés. Parecía un embrujo o algo así. Además de que olían súper guacho. Ay, por Dios, sí, ¿por qué huelen tan mal? ¿Por qué huelen tan mal? Por Dios, báñense. Es como el cliché. Hashtag no todos a leer, pero sí todos a leer. Sí. Te maldicen en japonés y hablan en español neutro. Cuando digo español neutro me refiero a los doblajes de dibujitos animados que llegan acá en Argentina, que están doblados en México, pero ni siquiera los mexicanos hablan así, ¿se entiende? Es como un doblaje para las caricaturas. Bueno, si encuentro a una persona que habla como una caricatura y maldice en japonés, y obviamente va a tener mal olor. Es como que van de la mano, no sé. Nunca me crucé a alguien que cumpla con todas esas características y no tenga mal olor. Todos tienen mal olor. Y sí, hijo. Magali cancelada, pero sí, no sé, comenten, ¿estoy mal? Yo tenía un compañero que hablaba así, siempre cuento de mi compañero Donini, que hablaba neutro y decía Bacayaró o Giné. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Ponen el culo para la patada. El mundo es cruel. Los niños son crueles. Le van a hacer bullying. Tienen que ser fuertes. No pongan el culo para la patada. Yo tengo un compa que es bien otaku. Se sienta como L. Se siente kaneki. Y dice teletransportación. Y se va corriendo. Pero es buena onda. Yo era re otaku también. Me ponía las vinchas de anime. Me ponía las muñequeras. Los anillos de Katekyo Hitman Reborn. Pero no me hacían bullying. No sé. Capaz de que se rían de mí. Y yo ni bola. Y me dejaban estar ahí con ellos, no lo sé. Pero tengo buenos recuerdos de la secundaria, yo la pasaba re bien. Recuerdo que una vez invité a una chica otaku a salir. Mientras íbamos caminando, metió su dedo en mi boca sin previo aviso. ¡Qué asco! Después metió ese mismo dedo con saliva mía en su boca. Solo intenté hacer como que no pasó eso el resto de la tarde y nunca volvimos a salir. No, esto ya es demasiado. ¡Qué flasheada! Eso porque no tienen idea cómo es una interacción social con un humano real y flashea que todo es anime pajero. No sé, boludo, ¿dónde viste eso? En un yaoi seguro, que le metían los dedos, porque los mangas yaoi son así de sacados de onda y meter dedo en la boca y metérmelo a mi hijo. ¿Qué? ¡Corre! ¡Corre! Porque seguro esta chica te mata. La Friki Plaza es el único lugar donde no ocultan su verdadero ser. Déjenlos vivir. Son una gente que ha sido oprimida. ¿Qué onda? Si viven oprimidos y cuando van a la Friki Plaza tienen que meter dedos en las bocas ajenas, acosar a la gente y maldecir en japonés, yo no lo dejaría que vayan a una Friki Plaza, yo diría que vayan al psiquiátrico. No pueden joder a la gente así, tipo, hagan lo que ustedes quieran, pero no molesten a los demás. Cuando ya molesten al resto de las personas, es tipo, no, no da. Una vez estaba solo en la Friki, fui a comprar un regalo y de paso a comer algo. Cuando estaba comiendo, un vato desconocido se me acercó y me dijo cosas asquerosas, sexuales, de la chica que me estaba atendiendo, pues era la única mesera y técnicamente nos estaba atendiendo porque él también estaba comiendo en el local. Claramente quería hacerse el gracioso, pero sinceramente me dio un poco de enojo, pero me dio más asco y pena ajena. Me le quedé viendo con cara de "Ew, ¿y tú quién pitos eres?" y me fui a sentar a otro lado. Vato, si lees esto, vas y chingas a tu madre, vato asqueroso, eres un naco estúpido. Me encanta porque hacen catarsis por escrito, pero cuando están en la situación no le dicen nada. Eso es muy de otaku, de guardarse la bronca y no expresarse y después escribirlo en redes sociales. Es muy de otaku porque son tan introvertidos, son tan cerrados y le tienen miedo a la confrontación que confrontan solamente en redes sociales, no confrontan en la vida real. Y yo me incluyo porque yo creo que sigo siendo así yo igual, ¿eh? Pero es que sí, es muy de otaku. Confirme si es de otaku tenerle miedo a la confrontación y confrontar a la gente en redes sociales. Y en la vida real, huir como un pelotudo. Un güey que se juntaba con mi mejor amigo y yo nos prestó su pendrive para poder guardar un archivo e irlo a imprimir y después entregarlo para una materia de la prepa. El cabrón tenía muchas carpetas de la escuela y nos confundimos en donde la guardamos. Buscamos entre todos los folders antes de ir a imprimir y sorpresa. 7 de los 8 gigas que tenía de almacenamiento su mamada era de morras chinas.
Nos corrieron de las compus de la prepa. Fuimos a imprimir el trabajo sin antes haberle borrado sus carpetas y dejarlas en la papelera de reciclaje del aula de computación. Le regresamos la memoria y, como si nada, al día siguiente se emputó con nosotros y nos dejó de hablar porque le borramos su hentai. Ahora tenés que ser bastante fajero como para usar un pendrive donde guardás pornografía y llevarla a un ámbito escolar o académico. ¿Sos boludo? ¿Cómo vas a mezclar las dos cosas? Vamos, un minuto. Me alcanza para hacer lo que más me gusta. ¡Doy! ¡Ah! ¡Toby! ¡Te estás pajeando! ¡No, no, papá! ¡No! ¡Ay, no! Todo bien con su intimidad y con lo que miran, pero no, hay que mezclar situaciones. Hay lugares y lugares. No me parece. Porque estas situaciones claramente se pueden evitar. ¿Por qué tenés un pendrive que usás también para el colegio mezclado con pornografía? ¡Sos estúpido! De hecho, me enteré que hace un par de tiempo, en la escuela secundaria donde yo iba, un profesor de historia llevó para proyectar una película y se ve que se equivocó de CD o de DVD y empezó a proyectar una porno. Y todos los pibes de 15 y 16 años estaban viendo eso en una pantalla gigante. A lo que el profesor dijo que se equivocó y que le echó la culpa a su hija, que su hija tenía 15 años. Y era como, ¿estás usando de justificación a tu hija? Que ella se confundió de DVD. Onda, no sé qué más turbio. Prefiero que me digas que vos te confundiste antes que tu hija de 15 años. Nada, gente, no sean pelotudos y no mezclen cosas de ocio con las de índole académico. Un vato me pidió una foto cuando hice cosplay. Me tomó de la cintura y me abrazó de una forma rara. Desde ese entonces dejé de hacer esas mierdas. Ah, y dos morras andaban jodiendo que fuese el luque de sus amigos. Se enteraron que soy chica y les di asco. Me tacharon de marimacha. ¡Ay! ¿Qué les pasa? Las pendejas sin educación sexual... Va, los pendejos en general sin educación sexual son terribles. Una vez un grupo de otakus me retaron a una pelea porque dije que no me gustó la película de Dragon Ball Super. ¡Hola! ¡Te reto a una pelea! ¿Cómo has dicho de Cocoon? ¡Cocoon es vida! ¡Ay, por Dios! ¿Y cuántos años tenés? ¡28! Che, yo recreo que haya una persona de 28 diciendo... ¿Qué has dicho de Cocoon? Recreo. Una vez fui a una de esas tiendas a comprar, encontré un collar de Shears, que no sé qué es, y me gustó. Y le dije a la señorita, ¿me da ese de la calavera? Esto suponiendo que no sabe, porque tal vez no sabe nada de videojuegos. Yo no sé tampoco. Total, al lado de mí había un cabrón más grande, más gordo, prieto, pelo morado, y me dijo... ¿Cuál calavera, güey? Es de un juego legendario. Seguro ni conoces el juego. A lo que le digo, sí, güey. Se llama Gears of War, que es de Xbox. Sí lo he jugado. Y el vato me dice, seguro el único que has jugado es el 4. Pinche juego de mierda. Y yo le dije, sí, güey, solo he jugado ese. El vato se rió y se fue. Obviamente he jugado del 1 al 4, pero solo le dije eso para que se fuera a la verga. Ya, bye. Cringe. Ay, qué onda. Bueno, como me pasó a mí con esta pendeja que yo estaba viendo pines de Kurashitsuji y me dice, vos tenés que ver Yuri, eso es una mierda. No sean así. Esa gente que es así, de que critica al otro y hace gatekeeping, es la misma que después se anda quejando en redes sociales que nadie lo quiere, que nadie lo ama y que nadie es su amigo. ¿Y por qué nadie es tu amigo? Porque sos una mierda. Porque sos una mierda con los demás. Por eso nadie te quiere. Después no se quejen porque nadie los quiere. Eso tuvo que doler. Lo típico, una vez fui con unos amigos a la Friki Plaza, estábamos por el área donde venden comida y nos llegó un olor como de grasa de freidora de papero. Pensamos que eran las freidoras con las que cocinaban, pero eran los güeyes que estaban jugando Yu-Gi-Oh! Enfrente. No, esto ya es demasiado. ¡Qué asco! Tipo, le tirabas una milanesa y te la fritaba al toque. ¡Ay, qué asco, por Dios! ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor, báñense! ¡Los odio! Ah, por cierto, voy a estar el primero de mayo en la Random gratis. Sí, la Random. Haciendo honor al olor a culo de los eventos. Así que, por favor, si vienen a verme, yo estoy segura que todos se bañan. Mis seguidores son limpios. Todos se bañan. Así que... ¡Pero por favor, báñense! Nos hace sentir muy mal si no se bañan. Fui al Cinemex a ver la película de Love Live, Monas Kawaiis que cantan. Y yo tenía como 13 y venía mi jefe conmigo. Li toda la sala puros vatos de 20 para arriba y a cada rato se ponían a gritar. En este anime las ships de lenchas lo son todos, así que cuando dos monas se tocaron la mano toda la sala empezó a gritar a lo bestia. Eran Maki y la Nico Nico Ni, por si les dio curiosidad. Y a la salida de mi papá me dice, hija, qué raro que en una película para niños hayan puros señores. Uy, supieras. Yabai.
cringe. Son re lindas las Love Live. Las quiero ver, no vi nada, pero sé que es un vicio porque es como el anime para decir qué kawaii es todo. Pero me imagino los chabones fan de Love Live que flashean todo Yuri, que obviamente tiene fanservice Yuri para los chabones, que debe ser... igual que el Yaoi, igual que el BL, así que... nada. La soledad. En primer año de la secundaria tenía una amiga que luego me daba harto cringe. ¿Razón? Bueno, me hizo, escucha bien, me hizo actuar como Kira, la Ishigami, todo el primer año y según ella era L. Yabai. Y tenían una manía de que quería descubrir a los culpables de X o Y problema que había en la escuela y siempre estaba con esas conchudez. Llegó un momento en que me dio mucha flojera seguir el rol y de plano un día me tiré en las escaleras y le dije, ya está, me mató Maxuda, fin. Y ya, pero seguía dando cringe en un segundo. Hasta cierto punto entendía su actitud. Quería salir de la realidad donde vivía para entrar en un mundo que deseaba. ¡Ay, Dios! ¡Psicólogo! ¡Psicólogo! Porque tengo la sensación de que ella era abusada de diversas formas por su padre. ¡Ay, no! Y psicólogo y psiquiatra. Bueno. ¿Y ahora cómo hago? Está todo roto acá, a ver, para que agarro más o menos. Ven, siempre tengo razón. Cuando vienen y me dicen, no, yo tengo superpoderes, yo manifiesto cosas. Si vos no me querés creer, cosa tuya, pero yo sí creo. Es porque claramente su realidad que viven debe ser horrible. Debieron haber pasado por ciertas circunstancias y abusos horrendos. Entonces, creen en un mundo ficticio de fantasía y se lo creen a tal punto de que ya no pueden distinguir entre la realidad con su imaginación. En la Friki Plaza de acá conocí a un güey que administraba un local de venta de series de anime y un día llegó un don de esos muy serios a preguntar por series hentai. El don no tenía pinta de ni de lejos de que le gusten esas cosas, pero explicó que a su hijo adolescente sí y que le preocupaba que por ver algo así se hiciera ideas erróneas, que quería ver algo para poder explicarle y saber qué estaba viendo su hijo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, boludo? No, es para un fin intelectual, es para un fin de información, de estudiar la sexualidad. ¿Te imaginas de que un padre le proyecte un hentai a un nene chiquito para enseñarle educación sexual? No, esto ya es demasiado. No me siento orgulloso, pero soy alguien chaparro de 1.62 m. Entonces una morra de mi estatura o un poco más grande me acosó diciendo que me dejara coger por su amigo más grande para que fuera uke y seme. La ignoré tanto que me lanzó una mordida, pero de esas culeras que te dejan hasta casi sangrando. Así que le solté un putazo para que me soltara y me fui de ahí. ¡Boludo, no! Está re mal del bocho. Está re mal del bocho esa mina. ¿Qué les pasa? Yo creo que hay mucha gente que subestima la salud mental y cree de que su mundo de fantasía y todos sus problemas y evadir la realidad. Tienen padres de mierda seguramente que le dicen, no, los psicólogos son para locos y vos no estás loca o loco. Entonces le dicen, ah, no, está bien, le gustan los dibujitos. No, no está bien, llévalo a un psiquiatra porque está mordiendo a la gente, le toca el pitulín a la gente, flashea que es un personaje o que tiene superpoderes. No está bien, no está bien, no es una cosa de, ay, no le hace daño a nadie. Se está haciendo daño a sí misma y el día de que tenga que valerse por sí mismo, siendo adulto, se va a querer morir porque no va a conseguir trabajo en ningún lado, no va a durar en ningún lado porque cero estabilidad emocional. Entonces... se hacen un daño creyendo completamente en un mundo de fantasía. Aguante leer obras ficticias, aguante tener imaginación, aguante dibujar, pero los pies sobre la tierra, chicos, los pies sobre la tierra, porque si no, en serio, van a terminar internados en un psiquiátrico. Si tienen suerte, y si alguien se preocupa por ustedes, porque si no van a seguir la vida loca sin ayuda médica. Me acuerdo que fui a comprar unos Funkos de My Hero Academia y un vato me andaba sermoneando de que Shingeki no Kyojin era mejor que Boku no Hero Academia y pues me quedé con cara de XD. Bueno, como me pasó a mí, ¿por qué hacen eso? Si van a un local a comprar cosas y ven que el de al lado compra cosas de, no sé, de Sailor Moon, no vengas y le digas, ay, eso es una mierda, aguante Dragon Ball, Dragon Ball es mejor. No sé qué pasa. Yo creo que en su cabeza, tratando de empatizar con la gente que hace eso, quizás deben flashear de que es un buen motivante para iniciar una conversación, ¿no? Como, ay, no, ¿sabes que esto es mejor? No es un buen motivante para empezar una conversación con alguien nuevo. Es más, te estás poniendo desde el primer plano en lugar de superior, diciéndole que lo que ve el otro es una mierda y lo que ves vos es mejor, a criterio de quién, tuyo. Entonces, no sos copado, ni tampoco estás iniciando una conversación, sino que sos un reverendo
pelotudo. Y al contrario de empezar una amistad, simplemente te vas a quedar solo. La soledad. Y te lo mereces. Y te lo mereces si haces eso. Así que bueno, si en este video aprendieron algo, no sean pelotudos. Y vamos a terminar con este meme. Este gran, hermoso video que no sé cuánto está durando. Espero que se hayan divertido. Arrepiéndose todos de sus pecados frikis. Sí, yo bailé Hare Hare Shukai. A mí me gustaba Inuyasha. Yo me compré una bandana de Naruto. Luego me la llevé puesta a la escuela. Yo hice todo eso, chicos. Yo soy la que bailó Hare Hare Yukai, la que le gustaba Inuyasha y la que se hizo la bandana de Naruto con tela de mierda y un papel y me la llevaba a la escuela. Bueno, muchachis, si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse. Comenten si les gustó este dibujo de la Kitakawa Marin. A mí me encantó. Síganme en mi Instagram para ver todos los dibujos que subo. Tengo TikTok, que ahí también subo un par de cositas de dibujos y cositas así. Recuerden que voy a estar el 1 de mayo en la Random, entrada gratuita nuevamente. Va a ser el último evento con entrada gratuita, de ya lo estoy avisando. Las próximas se vienen con entrada paga. Así que nada, les recomiendo que aprovechen en caso de que no tengan mucho capital y quieran pasarse a sacarse una foto. Nos vemos, muchachis. Muchas gracias por estar por aquí. Hasta la próxima.